Bienvenidos a Viviendo con Conejos, May y Tambor. Hoy vamos a hablar del sexto capítulo de esta saga sobre la crianza de conejos, cuidados esenciales. Aquí os voy a dejar los cinco capítulos que se han visto ya para que tengáis ya una idea y si no los habéis visto, pues empecéis desde el primero. Como podéis apreciar, capítulo 1, monta y reproducción. Capítulo 2, cómo saber si mi coneja está embarazada. Capítulo 3, mi coneja ya sabemos que está embarazada, qué hacer, qué cuidados tiene que tener. Capítulo 4, el parto, qué hacer durante el parto y el primer día. Y capítulo 5, mi coneja parido, qué hago a partir de ahora. Y como os digo, hoy vamos a hablar sobre algo tan vital e importante como es el nido, puesto que las conejas lo fabrican y paren dentro de él. Hay que tener en cuenta que la gestación de la coneja se prolonga durante 28 a 32, 33 días, con lo cual si todo va bien, el parto será durante esos días. Así que la primera pregunta que surge es cuándo colocar el nido. En este vídeo vamos a hablar sobre cuándo es conveniente colocar el nido, dejarle a la coneja los materiales apropiados para que se sirva de ellos, vamos a hablar sobre los materiales y sobre las dimensiones que tiene que tener el nido. Y por último os pondré un ejemplo de cómo hacer un nido. Lo primero que quería comentaros es que las conejas silvestres en su hábitat natural pues paren en pequeñas madrigueras llamadas también URAS, que consta de una pequeña cámara situada al final de una corta galería. Allí la temperatura, aunque es bajo tierra, está en unos niveles más que aceptables, idóneos para la crianza de conejos y para su desarrollo, con lo cual vamos a tener que lograr más o menos esos niveles de temperatura que rondan entre los 30 y 35 grados en nuestro nido, para que los gazapos pues, se desarrollen como en su hábitat natural. Y para conseguir algo semejante, pues habrá que utilizar los materiales más apropiados, más idóneos para el caso. ¿Cuándo se va a colocar el nido? Pues bueno, habrá que dejar los materiales apropiados para la coneja. Habrá que dejarle el nidal preparado dentro de su jaula o dentro de su hábitat. Si es primeriza, yo aconsejo hacerlo 15 días antes. Lulú preparó su nido 15 días antes. Del parto, con lo cual a los 15 días desde la monta habrá que tenerlo ya más o menos preparado y listo para que la coneja pueda, en el momento que quiera, realizar su nido. Si hablamos de una coneja que ya ha tenido cría, pues lo aconsejable serán siete días antes para aquellos que sean más previsores y eh, aquellos que quieran arriesgarse un poquito más, porque de normal las conejas con tres días antes se bastan y suele ser más o menos eso: lo normal, tres días antes del parto en conejas que ya no son primerizas, que sea cuando lo realizan. Las conejas preparan el nido y paren dentro de él, con lo cual la coneja lo que va a intentar es proteger al máximo su nido. ¿Y cómo lo va a proteger? Pues no apareciendo apenas. La coneja va a dar de mamar una o dos veces a lo sumo a sus gazapos de comer. Y de normal, estas madrigueras que realizan subterráneas, pues eh, tiene su lógica, ya que lo hacen bajo tierra para que no sean vistas por depredadores y además pues eh, también tienen una pequeña inclinación hasta llegar a la cámara, para que los gazapos no puedan salir de esa cámara, hasta ya el día 17-19, que será cuando estén ya preparados para salir del nido, porque sus extremidades ya están lo suficientemente maduras. Además de que también las conejas son incapaces de transportar a sus gazapos al nido si estos se extravían, con lo cual esa madriguera va a permitir que los gazapos se mantengan dentro de esa cámara, de ese nido. Hasta eso, hasta los 17-19 días sin ningún problema. Con lo cual hay que intentar asemejar lo máximo posible el nido a la madriguera con las mismas condiciones: un nido confortable, un nido donde los gazapos no puedan salir de él, un nido que sea calentito para que se mantengan bien ya que los gazapos hasta los 6 días más o menos no tienen pelo, a los 4 ya se empieza a vislumbrar un poquito de pelo, a los 6 ya les va saliendo y a los 10 o 12 días ya tienen ese pelo por todo el cuerpo que van a mantener ya hasta edad adulta. Y será importante también tener un nido bastante oscuro donde la luz solar pues no pegue de golpe ya que el calor pues va a dificultar el crecimiento correcto de los gazapos, el calor va a molestarles y les pega directamente. Ellos normalmente están dentro de una madriguera para que no les dé nada a la luz solar, para cuidarlos bien y protegerlos de depredadores. Con lo cual, cuanto menos luz. Mucho mejor. Eso sí, evitar zonas muy húmedas de más de un 75% de humedad. Y que sí que sea un lugar más o menos pues cálido, ¿no? Que sí que pegue el sol, aunque no directamente, pero que sí que pegue el sol durante el día para evitar hipotermia, para evitar que los gazapos, pues, tengan demasiado frío y puedan morir por esta causa. Así que cuanto más juntitos, más calentitos, mucho mejor. Y evitando que se pierdan ninguna toma, que será lo ideal. Eso ya hablaremos en un próximo capítulo de las tomas. Pero hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el nido porque. Tiene tela, es muy importante, es un tema muy importante porque los gazapos que nazcan en un nido bien preparado pues tienen muchas posibilidades, muchas probabilidades de sobrevivir y de que salga la camada al completo. Resuelta ya la pregunta de cuándo se debe de colocar un nido, vamos allá con la segunda parte, vamos a hablar sobre los materiales y dimensiones. Los materiales pueden ser, por ejemplo, la madera, es una de las mejores opciones, ya que aísla tanto el frío como el calor. Yo siempre he usado madera, así que la recomiendo fehacientemente, pero también existen otros materiales, como pueda ser el cartón, aunque suele ser de un solo uso y también es peligroso por si se moja o por si se humedece más de lo normal, o incluso si la coneja empieza a morderlo y deshacerlo. También de chapa galvanizada, aunque también corremos el riesgo de que sea muy frío, pues habrá que. Rellenarlo ¿no? de, de material más cálido. Y también otra opción es el plástico. El plástico también es una buena opción. Pero vamos, yo digo desde aquí que yo he probado solo con madera. A mí me ha servido, a mí me ha gustado muchísimo. A isla tanto del frío como del calor, como digo. Y creo que es una opción más que interesante. ¿Cómo se puede colocar? Pues bueno, a ras del suelo o con una pequeña inclinación, una pequeña tendencia descendiente, como sucede en su hábitat natural que con ella pues vamos a evitar como digo que los gazapos pues salgan de, del nido se les sea más difícil y permanezcan siempre más juntitos al tener esa tendencia o pequeña inclinación hacia abajo pues van a estar más juntitos y es más difícil que se dispersen pero vamos yo he usado siempre el arras del suelo con lo cual voy a hablar sobre esa tendencia aunque sí que creo que es bastante interesante lo de la tendencia descendente un poquito pero vamos más que nada por eso, porque muchas veces los gazapos ya sabemos cómo son, eh, les gusta mucho investigar por ahí, irse de, a, a viajar, no a conocer mundo, aunque sean bien pequeños, con pocos días, y a veces pues te encuentras gazapos dispersados por el nido y tienes que rejuntarlos para que no se pierdan ninguna toma. Entonces por ahí sí que le veo una, una lógica y además que es natural. Yo voy a hablar sobre la que conozco, sobre la que he hecho pero para que lo sepáis. Y además lo que decía, esa pequeña inclinación, si hacemos esa, pues va a evitar que los gazapos se vayan del nido, evidentemente. Vamos a hablar ahora sobre las dimensiones. La dimensión de la caja de madera, pues va a tener que tener más o menos estas medidas. Lo idóneo será entre 25 y 30 centímetros de ancho por unos 40 a 45 centímetros de largo. De alto tendría que tener mínimo entre 25 y 30 centímetros. Y si realizamos una pequeña apertura, que será lo idóneo para que la coneja entre más fácil y evitemos así el aplastamiento, pues será de unos 10 centímetros. Quien utilice una circunferencia más o menos que sea de unos 15 centímetros. Decimos de hacerle a la caja esa pequeña apertura que muestro en la imagen, más que nada para evitar el aplastamiento de gazapos que suele ocurrir. A veces ocurren esas cosas. Así vamos a evitar que la coneja al entrar y salir bruscamente, que suele hacerlo, porque las conejas normalmente cuando salen del nido tras haber dado de mamar a sus crías, pues sale muchas veces bruscamente y así le facilitamos un poco la salida y la entrada ocurre lo mismo que si tenemos una entrada un poquito más baja, pues va a ser menor el golpe, si pilla algún gazapito, pues no va a ser tanto ese aplastamiento y, y será muy leve. La caja de madera va a ser muy fácil de limpiar, hay que desinfectarla cada vez, hay que limpiarla bien y, y volver a crear un nido, porque yo lo que recomiendo desde aquí es hacer un nido cada cinco días a los cinco días cambiamos el nido a los 10 cambiamos el nido a los 15 cambiamos el nido a los veinte cambiamos el nido así hasta que retiremos este cuando se retira el nido pues bueno cuando queráis eh, de normal los gazapos pues eh, destetan si es de forma natural entre los 40 y 45 días a mí me gusta mantener el, el nido hasta hasta ese momento como mínimo porque yo soy de la opinión de que cuando los gazapos dejan de mamar pues aún les gusta estar ahí todos juntitos ahí por la noche, con lo cual yo los mantengo hasta los dos meses incluso. Pero mínimo hasta los 40-45 días creo que, que está bien. Si alguien quiere retirarlos antes, pues bueno, con 25 días, 30 se puede retirar, pero yo recomiendo no retirarlo hasta mínimo esos 40-45 días que se produce el estete natural. Cada cinco días habría que hacer un cambio de nido para mantener todo ese nido de forma higiénica. Eso sí, el día 5... Se puede evitar, se puede evitar, incluso es recomendable evitarlo, saltarlo y pasaríamos a hacer la primera limpieza el día 10. Esto debería de ser así para mantener a los gazapos lo más tranquilos posible los primeros días, que no tienen pelo, que están más desprotegidos que puede la coneja rechazarlos con mayor facilidad es mejor mantener el mismo nido hasta el décimo día siempre y cuando éste se mantenga limpio, con lo cual la revisión tiene que ser como dije en el capítulo 4, pues constante, todos los días y revisar que el nido no esté mojado, que no haya zonas húmedas y si es así pues cambiarlas o retirar esas zonas húmedas. Y si vemos que el nido sí que hay que cambiarlo sí o sí, pues entonces ya sí que lo cambiamos el día 5, pero si no, mantenerlo hasta el día 10 porque va a hacer que sea más probable que la camada salga adelante. Pero sí que a partir del día 10, cada 5 días, habría que cambiar el nido. ¿Cómo se puede mojar? Pues con pipi de los gazapos, con pipi de la coneja incluso, que no es lo habitual, con cacas, aunque bueno, aquí decir que si veis algunas cacas antes del parto, después del parto o el día siguiente del parto o los primeros días de vida de los gazapos, si veis algunas cagarutas ahí de la coneja, tranquilos, e incluso no las limpiéis, no las quitéis, porque eso parece ser que... Ayuda a la flora intestinal de los gazapos, con lo cual eh, dejar esas cagarrutas esos días y ya cuando llegue el día 5 o el día 10 que hagamos el primer cambio, pues ya se quitan. También hay quien dentro de la caja pues, utiliza un doble compartimento. Este doble compartimento, pues yo lo veo bastante bien siempre y cuando el nido sea mucho más amplio, pero en verdad en una madriguera el nido viene a ser lo que he mencionado. Las medidas más o menos son parecidas. Eh, entonces eh, no sería del todo conveniente tener un nido más grande, con lo cual el doble compartimiento viene bien porque tiene su zona la coneja y tiene su zona los gazapos, pero corre el riesgo de que si el nido o la caja en este caso es pequeña y hacemos dos compartimentos, pues la coneja en la zona de los gazapos apenas se puede mover y no es del todo práctico. Distinguir esas zonas, pues evita un mayor aplastamiento. Pero si tenemos esa altura mínima de 10 centímetros, pues eh, con eso se reduce también drásticamente el riesgo de aplastamiento, con lo cual no sería del todo necesaria ese doble compartimento, ni mucho menos. En caso de hacerlo, pues mínimo la zona de los gazapos tendría que tener 30 por 30 por 30. El nidal puede ser abierto, puede ser cerrado, es decir, la caja que pongamos de madera, por ejemplo, pues eh, la parte de arriba puede ser cerrada o puede ser abierta. En mi caso la dejo abierta porque meto el nidal dentro de la jaula, con lo cual eh, acopla perfectamente, como podéis ver en las imágenes, ahí acopla perfectamente y como tengo arriba el techo de la jaula, pues también eh, evita el frío, ¿no? La madera aísla, como he dicho, el frío y el calor, con lo cual eh, tengo por un lateral tengo madera, por arriba tengo la madera de la jaula y por los costados que tengo rejilla pues coloco unas placas azules de material de goma que aísla también el frío y el calor. Quien lo prefiera pues evidentemente puede cerrar la caja por arriba poniéndole un techo perfectamente. Y la altura mínima que sean eso 25-30 centímetros mínimo para que la coneja cuando les da de mamar y cuando van siendo más mayores que se, se pone un poquito más como más levantadita que cuando son recién nacidos pues que esté cómoda es importantísimo saber que los 10 primeros días de vida de los gazapos son cruciales, es cuando se producen el, el mayor número de bajas, entonces si se hacen las cosas bien es probable que si pasan esa etapa ya sea muy difícil que fallezcan, entonces esos primeros 10 días hay que tener el nido bien hecho, hay que tener el nido bien limpio, bien calentito. Entonces la temperatura tiene que ser más o menos como es en su hábitat natural. Entre 30 y 35 grados tendrá que estar el nido durante los primeros 5 días de vida de los gazapos, ya que estos no tienen pelo. Y después, a partir de ese quinto día, que ya empieza a vislumbrarse el día 4, un poquito de pelo. A partir de ese día 5, hasta el día más o menos 12, que ya es cuando ya tiene... Bastante, bastante velo. Esos siete días más o menos ya unos 25 grados estaría bien. Así que un nido bien calentito, bien seco, importantísimo, y que la humedad no supere el 75%. ¿Y qué materiales se ponen en el nido? Pues bien, a la coneja hay que dejarle un nidal, que el nidal es la zona donde ella va a fabricar ese nido. En este caso yo coloco esta caja en la zona de la jaula que acopla perfectamente. Y dentro de ese nidal, pues se pueden colocar estos elementos que serán para facilitar a la coneja realizar su nido cuando ella considere oportuno. Se puede colocar perfectamente y es lo más utilizado: viruta de madera, paja de cereales, son los materiales más utilizados. Aunque también se puede utilizar heno de prado, heno de gramíneas, eh, el habitual heno que tengamos. Es lo más natural, es lo más idóneo, al igual que la paja, pero yo considero y yo lo que hago es colocar siempre heno. Yo siempre coloco heno porque es el alimento de la coneja. Esta se lo puede comer si quiere, pero va a usarlo también para nido. Es algo muy natural, creo que es bastante suavecito, bastante calentito y que congenia muy bien y se entrelaza a la perfección con ese pelo materno que la coneja se arrancará momentos previos al parto. Yo en este caso pues uso heno de festuca los primeros días hasta allá el día 15, pero... Ese mismo día 15 hago el cambio del nido y pongo heno de alfalfa. Incluso el anterior, el día 10, que a veces es el primer día del cambio, pues coloco heno de alfalfa ya. Pero si no me espero al día 15, tampoco pasaría nada. Pero ese cambio de heno de festuca, por ejemplo, en mi caso a heno de alfalfa, lo realizo porque a partir del día 15 los conejos ya empiezan a comer y a masticar el heno, con lo cual, como el recomendado para la etapa de caza, pues es el heno de alfalfa pues coloco este. Y otros materiales que se pueden utilizar, por ejemplo, es el algodón, trapos viejos, ropa vieja, periódico viejo, pero que no tenga tinta, o sea, hay que evitar las cosas que tengan barniz, que tengan pinturas, que tenga demasiada tinta, esas cosas hay que evitarlas, pero son materiales que también la coneja puede utilizar perfectamente, aunque yo estos últimos materiales pues los recomiendo menos. Vale, y ahora vamos ya con unos ejemplos de nido que podéis observar. Aquí tenemos, por ejemplo, una caja de, de plástico que no la aconsejo para nada, más que nada por esto, por todos los agujeros que tiene. Es súper peligroso utilizar nidos con este tipo de material donde hay agujeros, ya que los gazapos pueden quedar enredados en esos agujeros y pueden quedar atrapados, se pueden morir, así que eliminar cualquier nido que tenga este tipo de, de dispositivo, ¿no? En cuanto a las medidas, tiene 30 centímetros de ancho, que estaría bastante bien. Tiene 50 de largo, que también estaría bien. Pero cuidado, porque el salto sería peligroso, ya que de, para entrar la coneja al nido tendría una altura de 18 centímetros, que es muy peligroso, ya que podría aplastarlos. Aquí os muestro una caja que podría ser perfecta si no fuera por lo mismo. ¿Veis? Aquí también tiene un hueco que pueden quedar atrapados y no me gusta por ese motivo. Pero en cuanto a medidas estaría genial porque son eh, 30 centímetros de ancho por 50 de largo y la altura que tendría la coneja que saltar son 10 centímetros con lo cual sería perfecto para lo que queremos. Pero como digo, los agujeros eliminan esta posibilidad. Este recipiente podría ser también utilizado para ello, pero eh, no es nada apropiado, más que nada por la altura. Es poca la altura, los gazapos podrían saltar enseguida, se escaparían del nido, con lo cual no es apropiado. Tan solo tiene 8 de altura, con lo cual lo que digo, los gazapos lo pueden saltar. Lo ideal es que tengan 10 centímetros para que no se escapen. Esto serviría mejor para la esquinera. Y aprovecho que tengo este recipiente para hablaros sobre el doble compartimento. El doble compartimento sería hacer esto, sería colocar este otro recipiente aquí encima. Esto sería el doble compartimento. Esto se hace para diferenciar el nidal donde la coneja puede estar descansando, puede estar aquí haciendo lo que sea, y aquí el nido que puede entrar cuando quiera. De todas formas, como veis, esto tendría que tener siempre mínimo 30 por 30 por 30, como hemos dicho, para que la coneja pueda entrar aquí libremente y que, y que quepa bien. Nidal y nido. Y aquí, aunque esté hecha polvo, pero tenéis la caja que yo he utilizado en casi todos los embarazos, en casi todos los partos, en casi todas las camadas de malla y en la camada que tuvo Lulu. Está hecha polvo porque ha estado a la intemperie, ha sido usada muchas veces, pero la he guardado hasta ahora para más que nada enseñarla en este vídeo. Esta caja para mí eh, está casi perfecta, no es perfecta pero casi perfecta. De largo tiene 50 centímetros, de ancho tiene 35 y de alto tiene casi 12, unos 11 y pico, con lo cual está dentro de lo que más se ajusta para que un nido sea perfecto. Es de madera también que aísla tanto el frío como el calor y como digo, esto lo utilizaba yo como nido y lo metía dentro de la caseta. Que ajustaba perfectamente, ya que la caseta por dentro de ancho mide 52 y esta de largo tiene 50, con lo cual ajustaba perfectamente. Y para que os hagáis una idea, si esto fuera la jaula, pues yo lo coloco así para que ajuste, como veis, perfectamente. Y arriba el techo de la caseta. Y un ejemplo rápido, que se podría hacer, pues lo que digo yo, echamos, echamos papel prensado, más que nada, esto. Se hace para los meados, tanto de la coneja como de los propios gazapos que pueden, que pueden tener. Entonces conviene echar una capa, no hace falta mucho, un centímetro o dos. Echamos aquí para que quede todo bastante uniforme. Esto es ideal para eso, para que nos dure el nido, si puede ser, como digo, 10 días, que sería lo ideal. Pero si está un poco mojado o si, o si lo tenéis fuera como yo y entra un poco de lluvia o cualquier cosa o la humedad propiamente dicha o los pipis, pues que lo cambiéis a los 5 días. Pero como he dicho, el primer cambio sí si puede ser el día 10 mejor y si no el día 5. Luego ya de 5 en 5. Una vez tenemos ya la capa de, en este caso, papel prensado, pues podemos colocar ya eno. Aquí como digo podéis echar cualquier otro material, pero yo en este caso el lecho que uso es el de papel prensado y por eso he hecho este que para mí es el mejor. Ahora ya echaríamos el heno, ¿vale? Como digo, se puede poner festuca, balica, vamos, el que tengáis. El que tengáis, pero sí que es importante que el día 15, si tenéis heno... De alfalfa, mucho mejor porque ya empiezan a masticarlo, como he dicho en muchos vídeos. Y es mejor darles heno de alfalfa que heno de festuca. No pasa nada si hubiera otro heno, pero vamos, como es el idóneo para gazapos, pues heno de alfalfa si tenéis. Y una vez tenemos ya el nido así, vale, entonces ahora ya la madre entraría y lo colocaría como ella quiere. Y una vez está así, dos cosas: si es el primer nido que hacemos, lo que tenemos que hacer es colocar mucho más heno. Para que la madre lo ponga como ella quiere. O incluso el heno, dejarlo fuera y que sea ella la que lo lleve al nido. Pero es mejor echar un poquito de heno para que ella sepa que aquí queremos que sea su nido. Si fuera un cambio se hace así, pero si es el primero, como digo, mejor también dejarle mucho heno fuera para que la madre haga su trabajo de llevarlo con la boca y prensarlo y demás. Y una vez lo tenemos así, si hemos conservado pelo materno, ideal, porque es lo mejor. Y si no, podemos irnos al mercado y comprar alguna cosa tipo así, ¿vale? Esto es para, por ejemplo, de Dulces Sueños, ¿vale? Es para. Se utiliza como, como cama, como lecho. Y vamos a usarlo para que veáis. Voy a echar un poquito. Aquí tenemos el material, ¿vale? Se utiliza mucho para hamsters, pero también lo podemos utilizar para conejo. ¿Ves? Es calentito, parece como pelo materno. No es igual, evidentemente, pero lo podemos hacer y lo podemos poner por aquí para que una vez tengamos los gazapos, los cubrimos para que no pasen frío por la noche. ¿Vale? Se pondría un poquito y listo, ¿vale? Podemos poner la cantidad que queramos, ¿vale? Más o menos, si están por esta zona los gazapos, pues los ponemos por aquí. Y la ya están cubiertos. Y ya luego la madre cuando va a darles de mamar, pues ya hace el agujero y les da de mamar. Este es un ejemplo de cómo debe de quedar. Porque está hecho a base de papel, con lo cual es idóneo, es papel prensado 100% ecológico y está especialmente pensado para todo tipo de mascotas pequeñas como conejos. Así que si no tenemos pelo materno, pues podremos utilizar materiales como este. Y la madre se quita el pelo mucho mejor. Hay veces que la madre se quita a ella el pelo horas antes a veces días antes o incluso a veces después del parto. No pasa nada. Hay madres incluso que lo hacen ambas veces, antes del parto y después del parto. Así que mucho mejor. Pero en verdad. Mira, aquí tenemos a un intruso, ha entrado tambor, pero en verdad no pasaría nada. También se le puede arrancar al macho. Hay veces que la madre no se lo arranca ella misma y se lo arranca al macho. Entonces tampoco pasaría nada. Pero. Sí que es aconsejable, como he dicho también en el primer vídeo de este curso o en el segundo, tener separados a macho y hembra es mucho mejor. ¿Por qué a veces la madre no se arranca el pelo? Pues bueno, puede ser por numerosas causas. Una de ellas puede ser por un fuerte estrés que haya tenido durante el embarazo, durante el momento del parto y la coneja tenga tanto estrés que no se lo quite. También puede ser debido a que está con el macho, porque el macho puede ser una fuente de estrés muy importante también para la hembra. Y eh, pueden ser otras causas como alimentación, una mala alimentación, un fuerte ruido, algo que la haya asustado, bueno. Bueno, hay múltiples causas por las que una coneja puede no arrancarse el pelo. Si esto sucede, pues podemos hacer, por ejemplo, lo que he comentado aquí. O incluso arrancar el pelo al macho o a la hembra. Podemos coger al macho o a la hembra, lo agarramos y en la pancita le arrancamos el pelo. Con una maquinilla o con... O con tijera, poco a poco, con la ayuda de alguien, si no nos atrevemos solos, evidentemente, y se lo hacemos. En este caso, bueno, ya que la madre pues ha tenido el parto, pues se lo podemos hacer al macho, no pasaría nada y así tendríamos pelo del nido. Se le puede hacer de la madre para que sea con el olor de la madre, que incluso es mejor, pero sí que no queremos estresar a la madre, porque también podemos estresar a la madre y que luego no les dé de lactar, entonces podemos hacérselo al macho. Eso ya es una cuestión de cada uno, pero sí que es importante. Que si no tenemos opción de comprar algo así, pues lo que podemos hacer es lo de la madre o del padre.